Javier Zapata. Bienvenido. Espero que mi sobrino Samuel ya esté acostado para madrugar mañana y no se le vaya a ocurrir hacer esto en la sala de la casa, ya que corre en riesgo cualquier tipo de porcelana. Javier Zapata hace esto desde el colegio y miren dónde terminó. Dando conferencias. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo vas? Dejémoslo respirar un poquito. Y ya ha pasado, Javier, el tiempo, pela, pinta algunas canas. No, muy bien. Y todavía esa resistencia física. Sí, contento porque, pues, primer invitado para el programa. Y para el piloto, ¿no? Y para el piloto también. Dos ya eres de la familia. Sí. La ventaja con Javier es que no teníamos nombre para el programa y él, la respuesta inmediata fue a la invitación, nada que ver, y dijimos, ese es el nombre. Ese es el nombre. Javier, primera bicicleta, ¿cuándo te la dieron? ¿Quién te la dio? ¿La tenés? ¿La guardás? ¿Hay no, fotos? No. La primera bicicleta fue en el año 83. Yo nací en... nací y me crié en el barrio Calasanz y allí fue donde se inició el BMX en... Claro, en Medellín. En Medellín, en Calasanz y en la 33, lo que era la tienda de Javier. Sí. Y yo veía que había unos manes que saltaban en bici y en lo que decía mi papá, no, yo necesito una bici. Pero eran muy costosas, era una Mongoose. Uy. De la época. ¿Usted tenía que ser importada? Entonces en mi casa dejaron de mercar 3 meses. Para poder darle para poder comprar. ¿Qué grado estabas? En quinto de primaria. Entonces yo dije, yo saco todo 5, pero me dan la bicicleta de... Sí. ¿Y cumpliste o no? Cumplí, estudié como un loco, me dieron la bicicleta de ya en diciembre. De regalo. Pues, eso es de regalo. Muy importante, es un mensaje muy fuerte, sí, para claro, mezclar la una, educación sí, con el deporte y las diferentes pasiones. Y ya ahí empecé toda una carrera en bicicross hasta el año 95. Corrí varias 12 campeonatos mundiales, quedé quinto en un campeonato mundial de bicicross, varios campeonatos continentales, nacionales. Y de ahí para adelante y muchos, pero ¿cuál es ese que tú recuerdas con mucha pasión, que tú dices, de verdad eso marcó mi carrera de bicicrossista? En bicicross, porque es que son dos cosas, una fue mi etapa como bicicrossista y luego mi etapa como trialista. O sea, antes y después del sillín. Sí. Esa es. En bicicross, el campeonato mundial, en el que quedé quinto, eran como 200 y pico de corredores. ¿Ese fue aquí en Medellín también, no? No, ese fue en Orlando, en Florida. Y ahí logré el quinto lugar. Pero ya cuando estaba terminando la universidad, no me quedaba mucho tiempo de entrenar bicicross, entonces ya el rendimiento no era el mismo. Pero tuve la fortuna de tener la primera bicicleta de trial en Colombia, ya sin la cita. Claro, ya en los 90, ¿no? En el 96. Y ya vamos a hablar de los récords que empezó a romper Javier. Antes quisiera hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué opinas de Mariana Pajón? Mariana Pajón, pues... Pues que estamos hablando de una campeona mundial de bicicross. No, pues yo soy muy amigo de Mariana, la admiro demasiado, la respeto demasiado. Cuando yo me estaba saliendo de bicicross, Mariana estaba empezando. Claro, yo alcancé a entrenarla a ella unos meses en el equipo de Pastelito, se llamaba el... Sí. El equipo ya tenía 6 añitos y no salía de la pista. Y ya, pues, con el transcurrir y la dedicación de ella, pues, ya se convirtió en lo que es el día de hoy. Y tengo la fortuna de acompañarla durante el año, vamos 2 o 3 veces a hacer... obra social con ella, con su fundación. Entonces ya hemos recorrido gran parte del país, hemos estado en La Guajira, en Tumaco, en Pasto, el año pasado estuvimos en Pereira, compartiendo con los niños, llevando pues como ese mensaje positivo que tiene que ver con el deporte. ¡Qué nota! Tú tienes que ver todo con el biciclismo, con el bicicross, con la bicicleta en sí. ¿Con qué no tienes nada que ver, Javier Zapata? ¿Qué deporte no te suena no tenía para nada? No tenía nada que ver con el fútbol, pero como la lengua... ¡Castiga! Es el azote. Mi hijo Matías, que ahora va a cumplir 9 años. Sí. Vio el Mundial de Fútbol del 2018. Y quedó. Lo que se va y quedó. Qué bueno. Entonces, que tenía que entrar a fútbol. También lo hice porque lo estaban aislando en el colegio. Le pasaba lo que me pasó a mí en el colegio, que era el que escogían de último. No sé si a vos claro. te pasó. Claro. A mí me encimaban. Te encimaban, sí. El que haga el gol se lleva... Y daban plata. Encimaban y daban plata. El que haga el gol se lleva a Gabo. Así me pasaba a mí. Entonces, hablé con Aristi. Sí. Y dije, no, Aristi, tengo este problema, ¿no? Tráigalo a la escuela. Ta. Pero el problema fue que ya no quiso volver a montar en bici. Ajá. En la de trial ya está muy dedicado al fútbol. Pero y al reggaetón, ¿no?
Pues ahí... Vamos a tener que ir a comentar. Bueno, Javier Zapata comenzó a cambiar su modelo de bicicleta en el momento en que los años 90 empieza a subir escalas en una sola llanta y rompió uno de los récords más importantes precisamente aquí en Medellín, en el edificio Coltejer. ¿Eso fue antes o después del Peñol? ¿Cómo fue la evolución? No, el Peñol fue el último récord últimos que realicé y el más difícil. Claro. El primero fue Coltejer porque vi que un deportista español había subido la Torre Eiffel. Claro. Y me dio curiosidad, yo dije, pues, ¿cómo va a subir unos 747 escaleras en una bicicleta? Y empecé a entrenar en un edificio de 9 pisos, no llegaba ni al 5º piso, pero yo seguía insistiendo y entrenaba. Luego fui al Coltejer, vi que tenía ese número de escalas, 761 escalas. ¿Eso tiene el Coltejer? Eso tiene el Coltejer desde los sótanos. No puede ser. Desde el cuarto sótano hasta... donde está la agujita del Coltejer, ahí hay un cuarto de máquinas y había que subir unas escaleras en caracol. Ya veo a Gabo por allá. Sí, no, Gabo. Qué cara de emoción, dice, ¿cuántas? Yo trabajé en el edificio Coltejer, pero solamente usaba las escalas para bajar y 4 pisos. Pero también es difícil, la rodilla golpea bastante. Muy alcanzado, realmente. Javier es casado, ¿cierto? Yo soy casado, sí. ¿Y el noviazgo fue rápido del matrimonio o te tocó pedalear? No, dos años, pero mi esposa no sabía que... No tenía idea qué era eso del tria ni a qué me dedicaba. ¿En serio? Sí, ella empezó a salir conmigo y... Bueno, explícanos. Entonces ella me dijo, ¿y tú qué haces? Y yo le dije, no, yo monto en bicicleta. ¿Y ella no le gusta la bicicleta? Me dijo, sí, pero después de que montas en bicicleta, ¿qué más haces? ¿A qué horas te sientas a la oficina a hacer cosas? Y yo, O sea, la pregunta era, ¿trabajas? Sí, exacto. Bueno, así. Actualmente Javier trabaja y da unas increíbles conferencias, digamos que de cercanía humana a través del deporte. ¿En qué consisten tus conferencias actuales? Sí, tengo una de esas charlas, es El Cielo es el Límite. Llevo unos 8 años haciendo esto con grandes empresas. Hago un paralelo entre lo que tiene que hacer un deportista profesional para lograr sus objetivos y que lo que la gente hace en el día a día en su trabajo, y el disruptor de la charla o la disculpa es llevar la bicicleta. O sea, yo siempre entro en mi bicicleta. Claro. Si están ahí, pueden ser los jefes, ese es el que se tiene que acostar para que yo pase por encima de él, porque estamos hablando de un tema de confianza. Claro. ¿Tienen ARL para esas conferencias? Siempre. Y tengo ARL 4. Es hasta el riesgo 5. Sí. Riesgo 4. Como de minero y altas. Algo duro. Y hablando de esos riesgos, hay extremos climáticos en todos los deportes. ¿Cómo te va mejor? ¿En clima muy frío o ya no, a mí en me gusta calor extremo? Me gusta el calor. Sí. Siempre. Las más cuando subí el edificio en China, era en invierno en China. Y ¿qué edificio fue ese? La Torre Jin Mao. Un edificio de 90 pisos, 420 metros de altura. Jin Mao, llegaste Jin Mao arriba, Tower. Mam. Sí. Y muy difícil porque entrar en calor en invierno es muy complejo. Y sobre todo en China, pues que uno le da coronavirus, sí, todo tipo de enfermedades. ¿Y Javier siempre ha sido humilde o alguna vez se ha pinchado? ¡Ay, no! Y pues, no, nada. Está, nada, pero que... vino Baco, eso Baco, con toda. Bueno, las salidas. Javier cumplió años en enero, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y cumpliste, se puede decir? Sí, 47 años. Yo llevo ya. Como sos el único en el país que hace esto y que ha batido récord Guinness, la señora ya te dijo, mijo, última vez que baten récord, no. ¿Usted no vuelve a correr riesgos o todavía no? No, ella los récords, no, ella se estresa, es cuando yo me subo. Por ejemplo, cuando estábamos grabando Superhumanos de History Channel, me paré en el borde de la Torre Colpatria. Oh, my God. Y ahí hay 200 metros al vacío. O cuando me da por rodar por esas, ella con eso sí no puede. Entonces, cada vez que yo voy a hacer eso, no le cuento. Monto ahí la foto en redes y cuando llego ahí... Pero peor, si no nos sabe. No, mejor no contarle, mejor no contarle. No, la idea es que no hagas más eso porque ya tienes 47 años. ¿Qué otra profesión te ha propuesto? Yo le digo que no porque me quita mi esencia. Eso es lo que a mí me gusta hacer. No, pero tampoco se puede morir así. ¿Y qué otra profesión te ha propuesto para hacer? Como que no, dedícate mejor a... No, yo soy comunicador social y eso me ha permitido desarrollar. De hecho, lo haces muy bien porque el manejo de redes tuyo es excelente. Sí, claro, yo manejo mis redes, todo el tema de las conferencias, las clases... También tengo otro tema de activaciones de marca ya con un show más elaborado con otros. ¿De qué facultad? Deportistas. ¿Saber? Yo soy de Bolivariana. Muy bien. ¿Y de qué promoción? Del no... De... No, el precio sí es full. No, es cuenta. En eso para preguntar. La promoción 99. Ah, bueno. Del 99, algo así. Una buena cosecha. Bueno, ¿cuándo te accidentaste por última vez? ¿Que te pasó algo en el cuerpo por bloquear con la bicicleta? No, grave la rodilla. Me caí saltando los tubos de concreto grandes. Estaba pasando de un tubo a otro y se reventó la cadena.
y caí sobre la rodilla, entonces ligamento cruzado anterior. O sea, vos sos de esos que va pasando junto a una construcción en Medellín y se te hace agua a la boca. Todo el paisaje de la ciudad lo veo exactamente como una zona de trial. Bueno, o sea, todo uno va allá y mira este muro, hicieron tal edificio, sí, ahí ya vamos ya a venir forma. El martes. ¿En el metro, alguna vez en la construcción del metro intentaste hacer algo? Ahí hicimos, no, ahí no pude hacer algo, pero los sobrantes de la construcción del metro, tenemos muchas de esas cosas en la pista, nos lo donaron. Sí. Y tenemos los, no me acuerdo, los pilones donde se ponen los... Claro. Tenemos eso para los equilibrios y otras estructuras que ellos utilizan. Javier, ya dijiste pues que tu hijo va con el fútbol. ¿Hay algún Javiercito en Medellín? ¿Alguien que esté siguiendo tus pasos? Sí, ¿cómo está la movida del No, va muy bien porque con mi asesoría montamos... ya hay un niño que se ha saltado tres clases en el colegio. No, Adrenalina Inder. Sí. Es un programa ya institucionalizado que apoya nuevas tendencias deportivas. Allí ya tienen un profesor, las clases son gratuitas, se compraron unas bicicletas especializadas porque el tema de la bicicleta es complejo y ya hay deportistas muy buenos y muy arriesgados, pues yo ya no hago lo que hacen los más jóvenes. Yo digo, no, hágale, que yo ya sé cómo es eso. Ya sé cómo es eso, tú preparas, tú preparas. La foto. Hay que felicitar a Javier, que ya superó también el reloj con el que arrancó, un reloj con cronómetro de esos profesionales, ya compró reloj nuevo. Y aparte de esto, nos gustaría saber cómo te contacta la gente para tus conferencias y las redes. En redes, por medio de redes, en Instagram, Javier Zapata Cuartas, en Twitter estoy arroba Javier Zapata C y en Facebook Javier Zapata Cuartas. Empresario, conferencista, deportista, sí, padre, esposo, buen amigo, buen hijo y un bacán. Y apasionado. Paquete completo. Y el segundo nombre es Humberto. Y él es y no le gusta que le digan Javier Humberto. ¿Por qué no te gusta el Humberto? No, no, es Javier Humberto. Me lo puso mi papá, pues mi papá falleció el año pasado. Sí. Y vos te y lo me dejó esa herencia, me lo iba a borrar y apenas averigüé cómo era esa vuelta en notaría de hacer, yo dije, no, dejémoslo ahí. Javier, gracias por compartirnos esa pasión que sientes por este deporte tan bello, gracias, que además tienes experiencia y que formas a muchas personas en ese proceso de involucrarse un poco más con el ciclismo. Hay un montón de gente diciendo, hey, sí, qué bacano, ¿cómo puedo mejorar algunas cosas? Pues ya saben, redes sociales, y si quieren también pueden hacer asesoría directa con él. Javier, ¿cuánto subís un video a Instagram, por ejemplo, que tienen tantas visitas? Bueno, ya les activaron las visitas. Pues, tres veces a la semana. Tres veces. Y hago mucho contenido viral. Hace poco subí uno saltando desde los trampolines de la piscina olímpica. ¡Ay, no, por Dios! ¡Qué demasiado extremo! ¡Es demasiado! ¿Hay algún documental, algún plan que tengas que no hayas hecho para este año? Me gustaría hacer un documental. No sé si Gabo se le apunta. Bueno, pero vamos a tener que llamar a nuestros amigos de Nat Geo. Hacer algo. Si pero ya la voz del de documental ya está. En Cartagena construyeron ahora un edificio muy alto, que es el segundo más alto de Colombia. Claro. Vea, dijo que no iba a volver a hacer locura, señora. No, pero ahí está. Saludos a la esposa, saluda a la esposa. Javier. Bueno, tenemos que hacer algo acá con Joaquín, ¿o no? Y no, pues es que eso es lo que te iba a agradecer. Gracias por no hacer la demostración, sí, porque sí, en el ensayo lo hicimos y sufrimos mucho. Estuvo hospitalizado tres días. Estuvo mejor la conversación. Nos encanta tenerte aquí, Javier Zapata. No, un placer. Gracias por acompañarnos en el primer episodio de Nada Que Ver y esperamos que nos vuelvas a visitar como conferencista. Claro, claro, tenemos que volver. No, y hacer locuras y todo. Ya el tiempo no dio, pero vamos a hacer locura en la cicla. Por ahora vamos a un corte, pero no se despegue porque seguimos con Nada Que Ver.